¡Azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, viva la vida! ¡Y gózala toda! ¡Ah! ¡Hello, hello! Hello, hello, despiértense, huevones, huevos días con mucha alegría. Hello, 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 soy Padre Adam aquí saludando a cada uno de ustedes. ¡Mua! Hello, hello, feliz dominguito, espero que se la estén pasando bonito. ¡Mua! Hello, hello. Feliz dominguito. Espero que se la estén pasando re bonito. Hello, hello. Azúcar. Azúcar con chile, obviamente. Siempre se ocupa no solamente azúcar, sino también chile. ¿Cómo están? Comenten todos, comenten. Llegando y comentando, llegando y compartiendo. Todos los hombres nacen, pero no todos los hombres viven. Hay muchas personas que solamente existen y Dios no quiere que existas. Dios quiere que vivas la vida y que la goces. En la primera lectura del Domingo de Ramos, el domingo que estamos celebrando hoy, ¿quieren ustedes un chiste del Domingo de Ramos? Si quieren un chiste, tienen que compartir. Porque estoy viendo que nadie ha compartido. Eso me desanima. Cuando ustedes no están compartiendo, eso me desanima mucho. El que quiere un chiste tiene que compartir, apachurar. Compartido, compartido. Ahorita mismo, compartiendo, llegando y compartiendo. Y escribir, compartido, compartido, compartido. Llegando y compartiendo. Cuando estaba yo en Oaxaca, el Domingo de Ramos, un señor estaba vendiendo los ramos. Y estaba gritando a todo volumen a las parejas que venían a la iglesia. Porque estaba vendiendo sus ramos. El Domingo de Ramos, un señor estaba vendiendo sus ramos. ¿Quieren el chiste o no? No han compartido, yo no los entiendo, llegando y compartiendo. Bueno, es Domingo de Ramos, y el Domingo de Ramos, cuando yo estaba en Oaxaca, un señor afuera de la iglesia estaba vendiendo los ramos, y venía una pareja, y él grita a todo volumen al señor. Le dice, señor, señor, le dice, señor, pásele, pásele, señor, pásele, pásele, pásele. Su ramo a la señora. Su ramo a la señora, señor. Su ramo a la señora. Su ramo a la señora. Pásele, señor. Su ramo a la señora. Su ramo a la señora. Es Domingo de Ramos. Y la primera lectura hoy del profeta de Isaías nos dice, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda yo confortar al abatido con palabras del aliento. En otras palabras, una palabra que los despierte para que se levanten de su sueño y vivan en la luz y con el brillo del día, para que dejen de vivir en la oscuridad de la noche. Jesucristo que ha venido, no solamente para que existamos, sino para que vivamos. Así que deja de existir y empieza a vivir. Dios ha venido por ti. ¿Sabes por qué Cristo tiene clavadas en... Miren, ¿saben por qué Cristo tiene clavadas sus manos en la cruz? Para que nunca los pueda cerrar. Por eso están sus manos clavadas. Nunca las puede cerrar. Siempre Cristo tiene sus manos abiertas para nunca tener que cerrarlas. Porque así te ama a ti y a mí, que nunca puede cerrar sus manos.
Esa palabra que aquí dice, el Señor me ha dado una lengua para que pueda yo confortar al abatido. Esa palabra es mejor traducido como estéril. Esto se refería a la tierra estéril. Cuando la tierra ya es cultivada muchas veces, se vuelve estéril, ya no puede producir más. Ustedes saben que yo vengo de una familia de agricultores en Polonia, porque ustedes han visto todos los videos que les suba yo de Polonia. Y cuando ya hayas plantado remucho en la tierra, se vuelve estéril, ya no puedes producir más, ya no puede producir más. Nada ya va a crecer en esa tierra. Y esta es la imagen del ser humano cansado que nos da Isaías. A este ser humano estéril es a quien viene Jesús, a ti y a mí. Que por causas de las circunstancias de la vida, la tierra de nuestras vidas se ha vuelto estéril. Y la palabra de Dios viene a despertarnos, a sacudirnos con una buena dosis de descanso y abono para que vivamos. ¿Cómo se vuelve la tierra cuando está estéril para que produzca fruto? ¿Saben ustedes? Bueno, tiene que descansar. Yo ahorita que estaba de visita en Polonia, le estaba preguntando a mi primo Sebastián, le digo, ¿y por qué no están plantando ustedes nada acá? Y él me dice, porque tiene que descansar. Tiene que descansar. ¿Están entendiendo? Ocupan un descanso. Es por eso que los primeros cristianos no solamente que descansaban un día por semana, el domingo, sino eran judíos también. Descansaban 2 días, guardaban el sábado como buenos judíos y el domingo. 2 días descansaban. Se daban 2 días de descanso los primeros cristianos. No se sentían como bueyes. Y muchas personas hoy en día se sienten como bueyes. Con razón que la gente se habla de buey. Porque piensan que como los bueyes tienen que trabajar. Y trabajar y trabajar. Es por eso tú que te has vuelto estéril, árido. ¿Qué tienes que hacer? Descansar. Darte un descanso. Recargar las baterías o baterías. ¿Es baterías o baterías? ¡Comenten ustedes! No me están ayudando para nada porque no están comentando. ¿Cómo se dice? ¿Baterías o baterías? ¡Pilas! ¡Pilas! Se dice pilas. Tienes que recargar las pilas descansando. No solamente trabajando. Es por eso que es tan importante el descanso. El sábado era algo que no se podía romper en la religión judía. Y nuestro Señor Jesucristo era judío. Déjenme agarrar mi computadora y sentarme un poquito más cómodo. Acá. Acá es más cómodo. Ok. Acá estoy más cómodo yo para hablar con todos ustedes. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Y para los judíos era imposible imaginarse romper el sábado. Pónganse ustedes a googlear el sábado en la vida de los judíos. O sea, desde el viernes cuando se salió el sol hasta el sábado, cuando se sale el sol, los judíos no podían hacer absolutamente nada.
Cuando tú vas a Tierra Santa, vas a ver que en la Tierra Santa, hasta en los ascensores, en los elevadores, los judíos no pueden ni siquiera apachurrar los botones. Tanto tienen que descansar porque el hombre tiene que descansar. Mi abuelito, cuando yo y mi abuela y mi hermano, porque yo crecí en Polonia con mis abuelos, mi mamá se vino a Estados Unidos primero, después mi papá, y nos dejaron con mis abuelos maternos. Y mi abuelo siempre, porque era miembro del Partido Comunista, se burlaba de mi abuelita, de mí y de mi hermano. Cuando nosotros nos alistábamos para ir a la iglesia el domingo y nos decía, mi trabajo es mi oración. Y trabajaba 7 días por semana. Y tenía él que renunciar su bautismo, su membresía en la iglesia católica, porque los comunistas en Polonia le dijeron, si quieres agarrar un tractor, tienes que renunciar eso que eres católico, tienes que renunciar tu bautismo. Y él se fue a la iglesia y pidió renuncio en la iglesia católica por agarrar un tractor. Vendió su fe por un tractor. Y después, en una semana, todo cambió en su vida. En un martes lo diagnosticaron con cáncer del colon. Y el siguiente domingo entro yo a la cocina y lo veo todo bien vestido. Y le pregunto a él, ¿y tú por qué estás tan bien vestido? Y él me dice, a mí, es que voy con ustedes a la iglesia hoy. Y ¡zas! A eso entró mi abuelita a la cocina. Me agarró de las greñas y me sacó para afuera y dijo, ¡shh! Cállate el hocico. Vamos a seguirle el rollo a él y a ver qué pasa. Y mi abuelo, desde ese domingo hasta su muerte, 8 meses después de que lo diagnosticaron con cáncer, después de 8 meses falleció, pero todos los domingos que pudo iba a misa, porque el Señor Jesús y la fe de nosotros le dio lo que ningún partido comunista le pudiese dar. ¿Y eso es qué? Eso es la esperanza, porque la esperanza es lo que ocupamos cada uno de nosotros para vivir bien en esta vida. El Partido Comunista ni sus tractores no le pudiesen dar eso. Tenía que dejar todo. Ese pinche tractor se quedó y él se fue, porque la vida pronto se acaba. Y tú estás solamente existiendo. Todos los hombres nacen, pero pocos hombres realmente viven la vida. Y para vivir la vida ocupas tener a Dios, porque dice la Biblia, solo Dios hace al hombre feliz. Ningún tractor, ninguna cosa material te puede hacer feliz. El hombre entre más tiene, más quiere. Nunca vas a estar feliz. Mi abuelito. Él amaneció al cura del pueblo a muerte. Le dijo, yo te voy a matar al señor cura del pueblo, porque el padre, el sacerdote del pueblo, era muy buena gente y él trataba de hablar con todos y le dijo, tú mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás portando así? El padre de nuestro pueblo, él no tenía pelos en su lengua. Le dijo, mira, güey, ¿por qué te estás viviendo así? ¿Por qué eres un borracho? ¿Eres un mujeriego? Le dijo todo. ¿Pegas a tus hijos? ¿Por qué vives así? Y él le dijo, yo te voy a matar, le dijo. Lo quería tirar al río a ese sacerdote. Y después con ese mismo sacerdote, a quien amaneció de muerte, con él se confesó. ¡Sas culebras! Así son los designios de la vida. Porque lo que ningún partido comunista le pudiese dar, le dio la fe, la esperanza de que él no iba a morir,
sino iba a nacer a la vida nueva, a la vida eterna, a la vida que nunca se termina. Y eso solamente viene del Señor Jesús. Y eso es lo que celebramos esta semana, en la Pascua nosotros, la semana más santa de nuestras vidas, más importante de nuestras vidas, que a través de la cruz, Cristo ha ganado para cada uno de nosotros la vida eterna, que las puertas del cielo han sido abiertas para cada uno de nosotros. Y no tenemos que vivir nosotros infelices, sin gozo, sin alegría, sino vivir en la presencia de Dios, porque nunca vamos a morirnos, sino siempre vamos a vivir. Y hay que hacer lo máximo de esta vida, porque la vida terrenal pronto se acaba. Cuando menos piensas, te vas a ir de aquí. Lo que pasó con mi abuelito. Y lo mismo nos va a pasar a cada uno de nosotros. ¿Están entendiendo por qué no están comentando? ¿Quieren que acabe este en vivo por no interactuar conmigo y por no compartir? ¿Qué les pasa? Tienen que compartir y comentar y poner likes y corazones y todo, llegando y comentando. Llegando. Me dan ganas de... Ay, discúlpenme. Huevos días. Huevos días. A todos ustedes. Con mucha alegría. Las chispas de vivir. Son palabras del aliento que cada uno de nosotros ocupa escuchar en estos momentos en nuestras vidas. Somos cada uno de nosotros como esa tierra que ha sido tan explotada, tan usada, que ya no puede dar frutos. ¿Y qué ocupa hacer esa tierra explotada, usada, árida? Ocupa descansar. Eso es lo que te ha hecho el sufrimiento en la vida, ¿no? Todas las situaciones que hayas pasado en esta vida te han vuelto súper estéril. Todos los abusos que hayas recibido en la vida te han vuelto súper estéril, árido. Un desierto total. Pero estamos nosotros en buena compañía. La cuaresma se trata de 40 días en el desierto. Cristo, después de su bautizo, va al desierto. ¿Y por qué al desierto? Porque en el desierto, en esos tiempos, vivía toda la gente marginalizada. Toda la gente excluida de la sociedad. Toda la gente según pecadora. Todos los leprosos, enfermos. La gente que traía alguna enfermedad, todos los tachaban de pecadores, que algo hicieron ellos para merecerse esto, o sus papás. Y ellos se sentían que no valían porque tenían que vivir a solas, excluidos por sus enfermedades. La gente adúltera, los que cometieron algún error, todos los ciegos, todos tenían que vivir aislados y iban al desierto y ahí estaban solos, aislados, rechazados, se sentían que nadie los quería y Cristo por eso va al desierto a buscar a los perdidos, porque dice Cristo, yo he venido por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Yo soy aquel doctor que busca el enfermo, no el sano, porque los sanos no ocupan a un doctor. Cada uno de nosotros está enfermo por algo que nos haya pasado en esta vida. Por las traumas, los abusos,
todo lo que nos ha pasado en la vida. Y Cristo va en busca de nosotros. Esa es la buena nueva. Es una buena noticia para cada uno de nosotros. Que Dios no vino por los justos, sino vino por los pecadores. Por los que hayan fracasado. Por los que hayan cometido errores. Por ellos, por mí vino y por ti. ¿Eh? Esa es la buena nueva. Que todos los que se sienten que su caca no huele. Y hay muchos de esos, ¿verdad? Que sienten que su caca no huele. ¿Eh? Así es. ¿Eh? Sienten que su caca no apesta. ¿Eh? Toda la caca huele. Toda la caca es hedionda. ¿Eh? ¿Están entendiendo? Y todos somos máquinas de caca. ¿O tú no produces caca? ¿Eh? ¡Todos somos máquinas de caca! Producimos excremento. Te sale el popó. ¿Mm? Todos somos máquinas de caca. Todos la riegamos. Todos la zurramos en la vida. Así es. ¿Y qué tiene? Que la zurrasteis. Para no decir la otra palabra que quiero decir. ¿Mm? Todos. Todos la zurramos. ¿Mm? Es Domingo de Ramos. Jamás se me va a olvidar ese señor que estaba afuera de la iglesia en Oaxaca vendiendo los ramos y viene la pareja a la misa y él les está gritando a todo volumen al señor. ¡Señor, señor! ¡Su ramo a la señora! ¡Su ramo a la señora! ¡Su ramo a la señora! Le quería vender su ramo el Domingo de Ramos porque todos su ramos. ¿O tú te sientes que no... La tuya huele a rosas. ¿Eh? Todos la riegamos en esta vida. ¿Y qué? Dios nos acepta tal y como somos. Con todos los defectos. Tú y yo venimos todos del DF. ¡Somos del DF! Deberíamos de decir cuando nos preguntan. ¿Y tú de qué estado eres? Soy del DF. ¿Y por qué del DF? Porque somos defectuosos. Tenemos muchos defectos. Y con todos estos defectos, Dios nos ama. ¿Mm? Dios me ama y me acepta tal y como soy. ¿Mm? Y tú te tienes que aceptar tal y como eres. ¿Mm? Yo los acepto a ustedes tal y como son. ¿Cuánta gente me deja de seguir por algunas babosadas que digo yo? Y obviamente hay veces que se me sale algo baboso. ¿Mm? No todo que voy a decir yo va a ser perfecto, porque no soy perfecto. Dios no hizo personas perfectas, sino humanas. Somos seres humanos, no somos seres perfectos. ¿Qué hubo? ¿Eh? Y la gente dice, ¡ah! El Padre dijo, ¡ah! Dijo esto. ¿Y qué? Soy un ser humano. Tú dices peores cosas, solo que no enfrente de la cámara como yo, ¿eh? No eres tan menso como yo, para decirlo enfrente de la gente. Porque a ti te vale, pero a mí me vale madre. Porque si yo viviera mi vida pensando qué va a decir la gente, ya me hubiese quitado la vida hace mucho tiempo. Pero ninguna de la gente me paga los biles. ¿Mm? Nadie me paga los biles. Yo me pago mis biles solo. ¿Mm? Entonces me vale madre lo que piensa la gente. Porque ellos no van a vivir mi infelicidad. Si yo sea infeliz, ellos van a ser feliz. ¿Eh? Así que no les voy a dar el gusto de que yo sea infeliz. Les estoy dando y con guante blanco a toda esa gente caquera. Mm. Mm. Así es. Como yo tengo enemigos... Tú también tienes enemigos. ¿Les vas a dar el gusto? ¿Mm? ¿Cuántas de ustedes quieren divorciarse de sus viejos porque les han puesto cuernos? Eso es un problema fuerte. Los hombres andan de coscolinos. Para un hombre tener sexo es como saludar con la mano. Para la mujer no. La mujer se entrega con todo,
el corazón, con los sentimientos, es diferente. Por eso no, las mujeres son diferentes en cuestiones hormonales, en cuestiones del sentimiento. Por eso mujeres tienen que entender a los hombres cuando se portan así de coscolines o cuando andan de berija suelta. Ocupan que ustedes los entiendan, que los perdonen y que los enderecen, un chirrín o con un chirrión para darles en el rabo para que se les quite lo caliente. Pero hay que entender. Pero ¿cuántas de ustedes quieren dejar a sus maridos porque les ha puesto cuernos con una golfa de patas abiertas? ¿Le vas a dar el gusto a esa golfa de patas abiertas de arruinarte el matrimonio? ¿Le vas a dar el gusto a esa vieja de nalgas prontas? ¿Le vas a dar el gusto de que te va a arruinar el matrimonio y la vida y la familia? No, ni madres, viejo. O te las cierres o te las corto. Y ay, y eres mío. Yo me casé contigo enfrente del altar. Si no te cierres el cierre, te hago la operación jarrocha. O sea, tienen que ustedes agarrarse de los huevos y vivir la vida y no dejar que alguna golfa o alguien les arruine la vida. ¿Cómo es posible que ustedes van a permitir eso? Mujeres, despiértense. ¿Qué les pasa? Por favor, ¿crees que te vas a encontrar a algún viejo mejor? ¡Este es tuyo! Le vas con esa y le dices, mira, él es mío. Es mi viejo. Es mi gordo. ¡Peleen, mujeres, por sus hombres! ¡Peleen por sus maridos! El hombre quiere que la mujer pelee por él. Pelear, no desgreñarse, ¿ok? No anden diciendo que el padre les está dando permiso de desgreñar a las golfas. No. Si así vas a pensar, nunca vas a terminar, porque la vida está llena de golfas. Yo les he dicho muchas veces, la gente piensa que los hombres son los más sueltos. No es así. Yo ya llevo 13 años de ser sacerdote, por favor. Las mujeres. ¿Cómo se me avientan a mí? ¿No han visto ustedes en los videos? En todos estos años que he hecho yo los lives, estaba haciendo los lives saludando a la gente, ¿cómo se me vienen? Casi me quieren pegar con una chichi en la cara. No, ahí vienen no, así, descotadas con la chichis para afuera, casi dándome no en la jeta con una chichi, metiendo, ¿no? O la que venía y se sentaba enfrente de mí cuando yo estaba predicando, venía con una mini faldotota, y sin calzones. Sin calzones venía. Y yo qué podía hacer, pues me tenía que bajar y dar el sermón del otro lado, porque ni modo, pues no, cuando ella viene y se sienta así, con las patrullas abiertas así, pues ni modo, ¿no? La gente dice, pues padre, no deberías de ver, pues ¿cómo? Si ahí, ¿no? Puso... Todo, así son. Así son. Porque la manzana prohibida siempre, según, sabe mejor. ¿O no es así? Entonces, por eso hay tantas que van en busca de los maridos, de tu marido, porque es manzana prohibida. ¿Y le vas a dar el gusto de que te arruine la vida? ¡No! ¡Comenten ustedes por qué no están comentando qué piensan de eso! Muchas de ustedes babosamente piensan que antes de ser esposa tienes que ser madre. ¡Oh, no! Ni madres. Antes de ser madre, tienes que ser esposa.
y pelear y luchar por tu hombre. Fight for your man, se dice en inglés. ¿Mm? Porque es tuyo. Ni modo que le voy a dar un gusto, el gusto a una golfa, a una pituca, que me robe mi marido. ¡No! Eso es algo erróneo. Antes de ser madre fuisteis esposa y ahorita babosamente andas diciendo, yo soy madre primero. ¿Eh? Y hasta duermen muchas con sus hijos. ¡Qué babosas, mensas son! ¡Qué estupidez tan grande! Nace el niño y lo meten en la cama y botan al hombre. Y luego él se siente así rechazado y busca el calor en otros lados, el cariño en otros lados, porque lo botaste de la cama, babosa. ¿Eh? El hombre tiene que dormir contigo y tú lo tienes que apapachar a él. No al niño, primero. ¡Sino a tu hombre! ¿Eh? ¿Cuántas de ustedes prefieren dormir con sus hijos que con sus hombres? ¿Mm-hmm? Y los niños son muy astutos. Ellos toman ventaja de todo esto y hacen que se pelee el papá y la mamá. ¿Mm? Y ustedes dejan. Y el diablo así se mete. Mete su cizaña en sus matrimonios. Y por eso tenemos la situación hoy en día. ¿Cuánto divorcio? La mayoría, como ya dicen que 65% de los matrimonios terminan en divorcio. Pues como veo cómo vive la gente la vida, pues obviamente, ¿no? ¿Eh? El hombre duerme solo y la mujer duerme con los niños. O sea, me muero. Me muero yo. Esa era la situación ahorita con mis primos. Que estaban aquí de visita. Uno dormía con un niño y el otro, y ella dormía con el otro. Yo dije, no, ustedes tienen que dormir juntos. Los niños que duerman solos, pero no quieren dormir solos. Quieren dormir con nosotros. No, 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 no. ¿Quién es el papá? ¿Tú o ellos? ¿Mm? Y aquí María Carmen dice, no estoy de acuerdo. Porque te estoy diciendo algo que no te guste. ¿Ah? Y muchos de ustedes solamente se están conectando porque el padre es chistoso, me va a decir algún chiste. Y cuando les digo algo que no les guste, ya me van a dejar de ver. ¿Eh? Porque les estoy diciendo la verdad. Y la verdad no les gusta, pero la verdad libera. Y es la pura verdad. Por eso tienes tu familia como la tienes. Porque pusiste tus hijos primero. Y no a tu marido. El hombre tiene que sentir que él es el más importante y no que los hijos van a dominar en la familia. Nada de eso. Al final los hijos se te van a ir de la casa y te vas a dejar y te vas a quedar sola. Por eso muchas veces los hombres engañan a las mujeres. Y no solo que él tiene la culpa porque lo has descuidado por preferir a tus hijos. ¿Mm? Lo descuidas, no le cocinas. Te descuidas a ti misma porque oh, yo soy madre, yo necesito. No, primero soy madre. Antes de ser madre tienes que ser mujer y esposa. Y que se te grabe eso. Y su mejor amiga de él. ¿Mm? Nada de venir conmigo y decirme padre, mi esposo se quiere divorciar de mí, ¿ok? ¿Mm? Y mi mejor amiga me dice que lo debo de dejar. Oh, ¿tienes una mejor amiga? Sí, tengo mi mejor amiga, platicamos de todo. ¿Y tienes un mejor amigo? Oh, no, padre, yo solamente tengo una mejor amiga. ¿Y tu esposo quién es? Es un desconocido para ti, porque tienes a esa vieja, a esa comadre, ¿eh? Mi totera chismosa con la que estás hablando de todo. A ella le revelas tus intimidades. A ella le hablas de lo que hay en tu corazón y en tu alma. A ella le dices todo. Y a tu esposo no le dices nada. Por eso tienen su familia como la tienen ustedes. Y por eso tienen sus matrimonios como los tienen. Porque sus esposos siempre deben de ser sus mejores amigos. Y no la mejor amiga que tienes en la calle. A la que le cuentas todo. A él le debes de contar todo.
Y hombres también. ¿Cuántas mujeres buscan a hombres en el Messenger, en Facebook, en donde sea? Porque tú llegas a la casa y ella quiere saber de lo que te pasó en el trabajo. ¿Y tú qué le dices? Oh, no, vieja, tú eres demasiado mensa para entender eso. Para que yo te cuente lo que me pasó en el trabajo, yo no te puedo decir, vieja. Yo no te puedo decir porque tú no tienes la capacidad de entender. Y vas al antro, vas donde sea, vas con los cholos, vas no con los vatos, vas con tus carnales y a ellos sí les cuentas todo, pero a ella no. Y ella se siente rechazada, no la apapachas, no le das el cariño y ella busca ser entendida en el Facebook, en el internet y allá se encuentra alguien y ahí le chatea. Tenemos muchos casos donde hay mujeres muy estafadas porque hay personas que se meten en el Facebook y chatean con personas para sacarles el dinero y pretenden. Pero todo eso es el hambre del cariño, el hambre del amor. Y por eso muchos de ustedes aquí están babosamente comentando diciendo yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, porque solo te conectas para que yo te diga algo que te guste escuchar. Y cuando te digo algo que ocupas escuchar y que es duro escuchar, ya dices, no, ya me cae gordo. Ya me cae gordo. Ya no me gusta. Porque solo quieres escuchar lo que te guste. Y ese es tu problema. Cuando yo te digo algo que te pueda ayudar a salvar a tu matrimonio, eso no quieres. ¿Por qué son así? Y por eso muchos de ustedes no están comentando ahorita y no están dando likes y no han compartido. Porque no les gusta. Pero yo no estoy en sus vidas para darles de lo que les gusta. Yo no estoy acá para darles de la que les gusta, sino yo les doy a ustedes de la que los envicia. La palabra de Dios. Esa les doy a ustedes. Yo les doy no de la que les gusta. Yo les doy a ustedes de la que los envicia. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. El hombre deja su padre, su madre y todo y se une con su mujer. Y los dos ya son uno. Una sola carne. Stand by your man. Tienes que estar al lado de tu viejo. Es mío. Y luchar por él. ¿Están entendiendo ustedes? Para ser una buena esposa, primero tienes que ser buena novia, portarte como una novia, dama en donde sea y golfa en la cama. Tienes que ser descarada. Hombres también, siempre como novios, cuando eran novios. No, tienen que ser y sus mejores amigos entre ustedes, ¿ok? Así, ¿están entendiendo? ¿Ok? Tienes que ser maniática, maniático. ¿Están entendiendo? En sus matrimonios, para salvar a sus matrimonios, para tener un buen matrimonio. Por eso no están comentando ustedes ahorita, para nada, porque no les gusta lo que yo estoy diciendo. Y yo entiendo eso, porque ustedes están esperando la que les gusta. Y yo no estoy en sus vidas para darles de la que les gusta, sino yo estoy en sus vidas para darles de la que los envicia. La palabra de Dios. Es así los envicia, ¿verdad? ¡Ay, ustedes! ¡Mua! Besos para todos. Hasta les me iba a mojar los labios para darles besos mojados. ¿Están entendiendo? ¡Ay, ustedes! No. Entonces, nosotros somos tierra estéril y ocupamos que venga Cristo a darnos todo en la vida. ¿Ok? Bueno.
ya me he cansado. Necesito ir al baño y necesito ir a tomar algo. Después les hago más lives, ¿ok? ¿Quieren más lives? Tienen que compartir. Los amo mucho. Hello, hello.